En el hospital japonés se encuentra internado luchando por su vida Juan Carlos Ciambi. Y no exagero, cuando digo luchando por su vida es porque los médicos lo han determinado así. Y la familia llega hasta el lugar para ver el estado de salud del feminicida. Ricardo Arias se encuentra en el lugar. Adelante, Ricardo, buen día. Fernando, Vivian, buenos días. Efectivamente, anoche fue trasladado desde el primer centro hospitalario que estuvo internado, llegó hasta este hospital japonés para que pueda ser atendido. Hay que tomar en cuenta que inicialmente se hablaba de un estado de embriaguez de esta persona, de Juan Carlos Ciambi, pero luego de realizar la evaluación médica se determinó que esta persona habría ingerido combustible, gasolina específicamente. Y en un informe preliminar anoche, personal médico hablaba de que su estado de salud era crítico. Y esta mañana nos comunicamos telefónicamente con uno de los familiares de don Juan Carlos Ciambi y nos confirmaba que él había entrado a terapia intensiva y que se encuentra entubado. Por ahora no se encuentra ningún familiar, nos han comunicado que en el transcurso del día recién se van a aproximar y están a la espera de que se pueda conocer más exactamente de cuál es su situación, cuál es el cuadro médico de Juan Carlos Ciambi. Anoche fue trasladado un operativo, una ambulancia, custodiado por una patrulla policial, porque inicialmente en el centro médico donde fue atendido no pudo ser atendido porque no contaba con las condiciones necesarias, por esa razón que fue trasladado hasta este hospital aquí en el japonés. A ver, Ricardo, es importante contarle a la ciudadanía, ¿se sabe o se maneja el dato de esta cosa? A ver, trataron de trasladarlo a tiempo, ¿no es cierto? Pero hubo ahí un percance, una llanta se reventó de la ambulancia. ¿Todo esto habría incidido en que el estado de este hombre empeore? Sin duda se podría decir que sí, porque anoche en este operativo de traslado por la situación delicada de salud de Juan Carlos Ciambi, la ambulancia venía en velocidad y se mencionaba que se cruzó un vehículo. La ambulancia tuvo que hacerse a un lado, chocar con la acera y fue ahí donde reventó una de sus llantas. Inmediatamente tuvieron que llamar a otra ambulancia para hacer el respectivo traslado y trasladarlo hasta el hospital japonés. Otro dato que quiero comentarle, Fernando, Vivian, es que anoche uno de los familiares mencionaba que si don Juan Carlos Ciambi es el culpable, el asesino, porque por ahora se habla de que es el principal sospechoso, mencionaba que si él tiene que cumplir su condena, tiene que ir a la cárcel, que lo haga. Pero lo que ellos esperan es de que salga con vida de este hospital. Sin lugar a dudas, son dos familias que están sufriendo demasiado, ¿no es cierto? Por un lado, la familia de Nayeli, por la pérdida de esta mujer de 31 años. Además que le quitaron la vida de una manera atroz, de una manera de verdad sorprendente, terrible, que ningún familiar quisiera conocer. Y por otro lado, la familia del feminicida, que por más que sea un feminicida, la madre, al menos Fernando, siempre va a estar de su lado, siempre va, le va a doler lo que los hijos hagan, ¿no es cierto? Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. En cualquier momento retornamos contigo.